I avui ens torna a acompanyar l'arquitecte i doctor en enginyeria Carlos Riba. Bon dia. Bon dia. En qui altres coses també volem aprofitar per comentar la darrera hora de l'esfondrament del Medusa Beach Club, que recordem va causar la mort de 4 persones i encara, a hores d'ara, una persona continua ferida però estable i fora de perill. Segons informa l'última hora, el local ja havia estat sancionat en ocasions anteriors per infraccions urbanístiques relacionades amb canvis d'ús i ampliacions d'espais per activitats diferents a les previstes. Carlos, bon dia. Com reps aquestes notícies que van sorgint després dels fets de fa 4 dies? Bueno, yo personalmente con curiosidad, porque es un hecho que nos ha afectado a todos mucho, pero a nivel profesional, bueno, pues esperando que salga el informe correspondiente de qué es lo que ha pasado, estructuralmente hablando, digo. El Col·legi d'Arquitectes va comentar que aquest immoble era dels anys 70. Podem veure les imatges precisament del Medusa Beach Club, imatges de com ha quedat. Es pot veure aquesta primera planta que ja no hi és, el terrat que es va esfondrar, i també com la primera planta va passar per ell conseqüentment. I també es veu el soterrani que pertany, hem de dir, a un altre establiment, el Cocorico. S'investiga si s'havia eliminat un pilar entre les dues terrasses que es varen unir. Veus plausible aquesta hipòtesi, veient com s'ha produït aquest esfondrament, sobretot mirant aquestes imatges? Desde luego, si quitaron un pilar, desde mi punto de vista, no es el motivo por el que se ha ido abajo este forjado. Este forjado, si se hubiese ido abajo por el pilar, la jacena que estamos viendo, que es la que soportaba el forjado, se hubiera ido. Hubiera sido la jacena la que hubiese fallado primero y luego el forjado que se apoya en esa jacena. Entonces, a priori, a mí no me parece que sea por el pilar precisamente, si es que había un pilar antes de esta posible reforma. Parlàvem que era un establiment que es va construir als anys 70. El terrat, en principi, no s'havia de destinar a la terrassa, sinó que era un terrat d'una casa normal, d'un establiment normal, sense ús. Això també pot haver canviat o pot haver provocat, entre d'altres coses, que s'hagi esfondrat, en el sentit que tal vegada, si no estava destinat a un ús per ser una terrassa, el pes que estava previst que aguantàs no és aquell que finalment va haver d'aguantar. Por supuesto, a ver, es lo que normalmente llamamos... Sí, just aquí veiem aquestes imatges del que es feia a la terrassa, imatges promocionals d'aquest establiment, on podem observar que era una terrassa on la gent podia anar a fer copes i a ballar. I comentàvem que precisament en principi, ho vas comentar tu precisament divendres, Carlos, que no estava destinada a ser transitable. Sí, lo que era anteriormente era una cubierta transitable solo para el mantenimiento, y estas cubiertas pues tienen una sobrecarga de diseño de unos 100 kilos metro cuadrado, 100 kilopondios de carga de peso de metro cuadrado, y en cuanto pasa a este uso que estamos viendo en pantalla ahora, pues pasa a 300 kilos, dependiendo si puede haber aglomeraciones se podría subir a 500 kilos metro cuadrado, y luego también hay una carga en barandilla por si la gente se asoma, etcétera, que es una carga de 200 kilos metro lineal, pero bueno, en cualquier caso, todo esto, digo normalmente, que no cunda el pánico, porque normalmente siempre lo mira un técnico, lo revisa, refuerza la estructura si es necesario y a continuación pues se piden los permisos para ese uso. Una cosa que crida l'atenció és que no va caure tota la terrassa, va caure la primera part de la terrassa. Com interpretes també aquest fet que hagi caigut primer una part i l'altra s'hagi mantingut ferma? Bueno, a ver, esto es interesante que lo preguntéis porque, a ver, en general muchas estructuras, no de los 70, pero más posteriores, lo que hacen es conectar un forjado con el siguiente para que sean más estables. ¿Me prestas esa hoja un segundo? Sí. Mira, si yo tengo un forjado, lo hago a cámara, si yo tengo un forjado que se apoya en dos puntos, tiene esta deformación. Si tengo un forjado que luego continúa, tiene esta deformación. Y tiene menos deformación y otro tipo de esfuerzos. Entonces, esto se viene haciendo más a menudo ahora y en ese caso no se ha hecho. Entonces, ¿qué pasa? Que puede caer solo ese forjado y no tirar del siguiente forjado. Esto es lo que
en Valencia están investigando para sectorizar un edificio que no caiga esa parte y luego caiga la siguiente y que no se produzca lo que llamamos un colapso progresivo. Entonces, en este caso en concreto, y disculpad que tarde mucho en explicarlo, pero es que explicar una cosa técnica sin palabras técnicas se me hace complicado, pero en este caso no tenemos ese refuerzo que hace que tengamos esta deformación inicial que evita que tengamos mucha flexión en el forjado. Entonces, en este caso no está. Y bueno, se puede ver en las imágenes que se ven de la entrega del forjado que ha caído con el forjado que todavía ha quedado, por el que me preguntáis, ahí no hay armado en la parte superior. Entonces, no están conectados los dos forjados. Y esto ha permitido, bueno, por una parte aguanta menos, pero por otra ha permitido que no se lleve al resto del edificio por delante. Perquè quan es... Parlem que aquest edifici es va construir als anys 70. Les vigues, els materials que es van utilitzar per construir s'han d'anar renovant? És a dir, les vigues que es van construir l'any 60-70, ara l'any 2024, no sé si es pot afirmar que es pot mantenir la seva seguretat o s'han d'anar renovant, s'han d'anar ayudando a otros materiales. No, a ver, en principio lo que se tiene que hacer es un buen mantenimiento. Hay que ver que no haya excesiva fisuración, que la carbonatación no haya avanzado en exceso en el hormigón, lo que pueda afectar a corroer el acero, que es lo que aguanta las tracciones de la viga o de la vigueta en este caso. Pero en principio lo que hay que hacer es un buen mantenimiento. Los materiales de los años 70 son iguales de buenos, obviamente, a ver, hemos mejorado en muchas cosas, pero quiero decir que no hay por qué tener ningún problema. Tenemos que tener en cuenta que nuestra catedral cuántos años tiene y qué estupenda se ve, ¿no? Entonces, bueno, en principio no hay que tener ningún problema con las edificaciones de los años 70, pero si se cambia el uso y se cambian las cargas, como un puente. Un puente, si antes pasaban peatones y ahora queremos que pasen camiones, pues ese puente habrá que revisarlo y reforzarlo. Pues esta analogía es exactamente igual para estructuras de vivienda o de hostelería, como en este caso. I de Carlos, ara en continuarem parlant l'ara amb en Carlos, l'arquitecte Carlos Ribas, comentant també la possibilitat que hi hagi, en aquest cas, indemnitzacions milionàries. Si es confirmés que la raó ve per una mala reforma, això pot afectar també els arquitectes que la dissenyaren? Com a arquitecte, això ho coneixes? Sí, bueno, dicen que los motoristas hay de dos tipos, los que se han caído y los que se van a caer. Y yo esto lo reformulé como que arquitectos hay de dos tipos, los que ya han ido a juicio y los que van a ir. Es decir, siempre pasa algo en las obras porque, no de este estilo, por supuesto, me refiero a que siempre hay una gotera, siempre hay una fluorescencia que sale, entonces, bueno, pasan muchas cosas, pero es cierto que en este sentido, si hay algún técnico que haya revisado esto, pues es muy probable que se le llame para pedir pues cómo ha hecho los cálculos, etc. Eso sí, hay algún técnico. Pero, Carlos, perdón. Sí, digues, Raquel. No, li volia demanar, aquest dia s'està xerrant molt de les obres, de si eren legals, de si no eren legals, de si s'havien demanat permisos, de si no. És a dir, fins que publiquin l'informe, que l'altre dia el Batlle de Palma va dir que seria o dilluns o dimarts, un informe de les causes, quin és el procediment quan tu vols fer una obra? Bien, tanto para una reforma como para una obra nueva, en una reforma si se toca fachada o estructura, sobre todo estructura, siempre se considera obra mayor. Entonces, una obra mayor siempre la hace un técnico que ha hecho lo que ahora llamamos un grado y un máster. Si es una nave industrial, pues es un ingeniero industrial. Si es una obra en el aeropuerto, un ingeniero aeronáutico. Si es una edificación, pues es un arquitecto. Y entonces ese arquitecto prepara un proyecto con su justificación estructural, de instalaciones, constructiva, etc. Ese proyecto, que consta de diferentes partes, se lleva al Colegio de Arquitectos y se visa. El colegio comprueba que toda la documentación es la que se necesita para hacer ese proyecto. Una vez se ha hecho ese proyecto, se lleva al ayuntamiento correspondiente y el ayuntamiento correspondiente da su licencia de obra o pone unos reparos. Y entonces, una vez se ha hecho eso, se ha pasado todo ese trámite, se puede empezar a hacer la obra. En esa obra,
En general, en edificaciones como esta, hay un arquitecto y un arquitecto técnico. El arquitecto es el director de obra y el arquitecto técnico es el director de ejecución de obra. Estos dos técnicos velan por todo el tema, toda la casística estructural que hay, toda la casística de instalaciones, en general, acabados, todo lo que lleva la obra. Així és, abans en Carlos Riba precisament ha esmentat que la Universitat Politècnica de València està treballant en un edifici per intentar aguantar o poder fer front si hi ha una catàstrofe, hi ha un incendi, un terratrèmol, en que aquest edifici aguanti i que no col·lapsi del tot. I per això podem afegir en aquesta conversa Manuel Buitrago, qui és enginyer civil i que ha participat precisament en el disseny d'aquesta estructura. Molt bon dia. Hola, bon dia, què tal? Molt bé, ara parlàvem que just fa uns dies va aparèixer aquest disseny en el qual heu estat treballant a la revista Nature. Com valorau aquesta passa? Pues para nosotros haber publicado un nuevo diseño en la revista Nature ha sido como, bueno, una ilusión tremenda para nosotros porque una de las revistas más importantes a nivel internacional ha reconocido nuestro trabajo, ¿no? Y nuestra, digamos, metodología pionera para el diseño de edificios, que como bien has dicho, podemos minimizar las consecuencias que se producen a través de un daño o una catástrofe a gran escala en edificios, ¿no? Podria servir per salvar vides, ho veiem clarament justament aquests dies per la desgraciada notícia que venim comentant, però com funciona ben bé? Com ho podem explicar perquè la gent entengui què significa allò que vos ha fet aparèixer la revista Nature? Sí, nosotros lo que intentamos en este nuevo diseño es que es bueno evitar uno de los principales problemas que existen cuando aparece un gran colapso, ¿no? Me refiero a gran colapso a cuando un edificio de muchas plantas y mucha extensión colapsa por completo, ¿no? Habitualmente estos colapsos ocurren siempre o arrancan siempre en una zona pequeña del edificio, ¿no? Fallan unos pequeños componentes, una columna y una viga, etcétera, ¿no? Fallan unos poquitos componentes, de forma que esos componentes que están fallando arrastran a todo el edificio por un efecto cadena o efecto dominó, que lo llamamos, de forma que el colapso se propaga a todo el edificio. Nosotros, en nuestro método, como estáis viendo las imágenes, evitamos que esa propagación se extienda o se contagie a todo el edificio, minimizando la zona que colapsa, ¿no?, a una mínima expresión y salvaguardando el resto de la edificación. Això podria permetre després reconstruir aquest edifici o és més i sobretot pensat per poder evacuar l'edifici i salvar el màxim nombre de vides possible? Ambas cosas, ¿no? Y quizá empezando por la segunda, evidentemente nuestra intención es poder evacuar a todas las personas que están en la parte intacta del edificio, pero evidentemente tras este evento, digamos, habría que hacer una evaluación estructural de la estructura que se queda en pie para ver si se puede aprovechar, si puede seguir en servicio o no. Pero eso ya vendría después del evento, ¿no? Nuestra prioridad es salvar vidas humanas de gran parte del edificio y minimizar las consecuencias al máximo. Manuel, ¿qué tipo de construcciones on es podien aplicar en un futur i podien arribar també a les cases, als pisos, si ara en volguessin construir de nous? Pues nosotros estamos, bueno, con esa intención de aumentar o maximizar la aplicabilidad de estas soluciones a cualquier tipo de estructura, ¿no? En los vídeos estáis viendo una estructura prefabricada de hormigón, pero también estamos trabajando con estructuras que se hormigonan directamente en la obra o estructuras de acero, ¿no? Por lo tanto, la implementación en pocos años va a ser para cualquier tipo de edificio y sí, evidentemente las normas en primer lugar lo van a exigir para edificios de altas consecuencias, como pueden ser centros comerciales, hospitales, edificios del gobierno, etcétera. Pero evidentemente esto se puede llegar a extender a cualquier edificación, incluso a las residenciales, ¿no? Esto es debido también a uno de nuestros axiomas, ¿no?, cuando estuvimos desarrollando esta metodología, que era emplear materiales básicos como es el hormigón y el acero para este tipo de estructuras. Por lo tanto, el coste de implementar estas soluciones es un coste mínimo o casi nulo, ¿no? Por lo tanto, la posibilidad de extender esto a cualquier tipo de edificación es posible. Raquel, volvías una pregunta. Sí, hola Manuel, ¿qué tal? Quería preguntarte esto, ¿cuándo va a poder ponerse en marcha? Y en segundo lugar, tú acabas de decir que esto serviría, por ejemplo, en grandes edificios para poder sacar a personas y salvar la vida de personas que estuvieran en la parte no afectada
del edificio. Te voy a poner un ejemplo como muy que todos lo vamos a entender. En el caso, por ejemplo, de las Torres Gemelas, podrían haber sacado, digamos, a la gente que estaba debajo de la planta 70 y pico, que era sobre la que impactó el avión, por así decirlo. Sí. Bueno, respondiendo a la primera pregunta, la implementación nosotros ya la hemos llevado a cabo, ¿no?, como una prueba de concepto en un edificio prefabricado de hormigón. Por lo tanto, esa implementación ya está desarrollada. Nos falta un poquito más, quizá un año, año y medio, para desarrollarla para otro tipo de estructuras. Pero en base a que esta implementación y estos métodos de diseño que utilizamos ya están amparados por los códigos de diseño estructurales, se podría implementar edificios reales, digamos, ya en el caso de prefabricados o en breve para otro tipo de edificaciones. En cuanto al caso de las Torres Gemelas, justamente ese tipo de edificios, que es un tipo de edificios que se puede clasificar como rascacielos, digamos que quedaría fuera de nuestra metodología de diseño, ¿no? Porque nuestra metodología de diseño evita la propagación del colapso en dirección horizontal. Digamos que necesitamos edificios que sean extensos en planta, y el tema de los rascacielos está como fuera del alcance de nuestro método de diseño, porque esa problemática es distinta, ¿no? Y como bien dices, ya hay soluciones para eso, ¿no? En el momento que una planta en el nivel 70 y tantos colapsa, esa planta colapsa con todas las inferiores, y hay métodos ya existentes que evitan que ese colapso en plantas inferiores produzca un colapso progresivo, es lo que llamamos, ¿no? De forma que el colapso, debido a ese impacto, ¿no?, esos forjados que van cayendo de una planta a otra, vayan haciendo colapsar las otras plantas. Gràcies, Manuel, per participar avui en el programa. Que vagi bé. Moltes gràcies a vosaltres. Carlos, de fet, tu vas poder assistir a una d'aquestes proves, no?, del disseny. El dia del vídeo que han ensenyado, estábamos allí, fue espectacular. Nos invitaron a los miembros de Construct, el grupo de Ingeniería de las Construcciones y Estructuras de aquí, de la Universidad de las Islas Baleares. Hicimos un simposio entre nuestra investigación y su investigación el día antes, y luego al día siguiente por la mañana fuimos al laboratorio, por decirlo de alguna manera, porque era un solar, claro, en donde tenían el edificio y habían... ¿Pero esto era un edificio real? Sí, sí, esto es... Y nosotros estábamos a 30 metros de ahí, más o menos. En este edificio ya anteriormente habían quitado un pilar. No sé si lo veis, si congelamos la imagen anterior, ya habían quitado un pilar para demostrar que según qué detalles constructivos puede caerse un pilar y que no pase nada. Se forma una catenaria entre los... Una catenaria es una curva con esta forma un poco que he planteado antes. Sí, sí. Una curva así, quitas este pilar... Mira, han congelado la imagen. Pues aquí, no sé si veis... Vemos la parte izquierda que falta un pilar en la zona central, ¿no? Falta un pilar en la zona central y creo que falta también otro en la otra, sí, a la izquierda. Entonces aquí ya han quitado dos pilares, aquí ya han pasado dos desastres. Pues el último desastre, la última tropelía que le hicieron a este edificio fue quitarle el pilar de esquina. Esto ya, quitar tres pilares de un edificio no lo aguanta nadie, pero lo que querían era primero tener robustez y luego, a continuación, después de quitarle esos dos pilares, quitar el último y decir, bueno, si cae, que caiga de forma controlada y sectorizada, que solo caiga el sector al que afectan estos tres pilares. Y lo espectacular no es solo el edificio como cae, que este ensayo duró 3 segundos. Lo espectacular es el modelo que nos mandaron antes de cómo iba a caer, que lo clavaron a la perfección. Entonces, habían hecho un modelo numérico en el que se preveía exactamente cómo iba a caer este edificio y qué sector se iba a ver afectado. Incluso la forma de cómo queda destrozado el edificio está publicado tanto en la revista Nature como en los medios de comunicación. Ben interessant això que ens has explicat avui, bueno, Carlos. Això és mèrit suyo, eh? Sí, però hem pogut contar també en la teva explicació tant de com evoluciona el cas del Medusa com d'aquest assaig que de cara a un futur ens pot ajudar a prevenir i a salvar vides. Sí. Moltes gràcies per ser aquí. Gràcies, Walter.